Juli y bienvenidos al video nuestro de todos los viernes. Hoy les voy a contar una historia que pasó hace años, pero que la recordé hace un par de semanas cuando me fui de vacaciones a la costa. Estuve 20 minutos, media hora al sol y me insolé. Este video también se podría llamar cómo le cagué las vacaciones a mi amiga, pero vamos a empezar desde el principio. Yo tenía un trabajo nuevo, por lo que tenía solo 4 o 5 días de vacaciones. Decidimos irnos con mi amiga a un camping a unas 3 horitas para no hacer nada, estar tiradas abajo una sombrilla al sol. Abajo una sombrilla, comiendo boludeces, laguna, playa, etc. Muy lindo. Llegamos, pusimos la carpa, todos. Estuvimos 2 días tiradas abajo de una sombrilla porque estaba como fuerte el sol y yo tengo una piel de mierda, o sea que soy consciente de que me bronceo fácil. O sea que estaba abajo de una sombrilla. ¿Cuántas veces lo puedo decir? Quiero aclarar otra cosa. Uso protector solar. Mamá, tías y cualquier miembro de cualquier familia que se pueda preocupar, uso protector solar. Es que mi cuerpo se broncea deforme, pero me estoy adelantando. Al tercer día, yo empecé a sentir que los hombros me molestaban un poquito, como si me los hubiera quemado un poquito de más. A la noche tenía fiebre y estaba fucsia. Tenía la cara fucsia y los hombros fucsia. Dije, bueno, me voy a cuidar del sol. Amanecí peor y decidimos que teníamos que ir al hospital cuando bajara el sol, porque yo ya no podía estar, tenía frío, tenía la espalda que me dolía. Llegamos al hospital y estuvimos esperando alrededor de hora y pico. Yo ya estaba a punto de llorar porque quería a mi mamá, pero no le podía decir a mi mamá que estaba en el hospital porque se iba a preocupar, iba a agarrar el auto y me iba a venir a buscar. Ella me llamó preguntándome a dónde estaba y le dije que estábamos paseando por el centro. Y me preguntó si había estrenado unas sandalias que me había comprado. Le dije, sí mamá, estaba en la guardia del hospital. Perdón, mamá, te metí. A la hora y pico que estábamos esperando a que me atendieran y yo llorando porque estaba fucsia y inflada y quería volverme a mi casa, nos avisan que me van a atender muchísimo más tarde porque había habido un accidente y iban a atender primero a los accidentados. Claramente, un accidentado de auto tiene prioridad contra una pelotuda que se quedó 40 minutos bajo el sol en el mediodía. Así que tuve que seguir esperando. Y la cara de la doctora cuando me vio. Voy a hacer lo más gráfica posible para que entiendan más o menos cómo es que mi cuerpo funciona y cómo se broncea. Yo tenía la cara, la espalda, la parte de arriba, las piernas, la parte de adelante y la panza, fucsia, rojo, flúor. El resto, o sea, los brazos, la parte de abajo de la espalda, las piernas, la parte de atrás, blanco teta. O sea, no es que estaba bronceadita. Blanco, era un palito de la selva. ¿Cómo mierda me bronceé así? No tengo ni idea, la doctora tampoco. Y como no sabía qué hacer conmigo, me dijo, te enchufo un Decadrón y te vas. Un Decadrón, para los que no saben, es una inyección. Así, no sé, nunca me la dieron, pero para mí es una inyección muy grande que se da en el culo cuando tenés como un shock de alergia, no sé qué. Le dije muchísimas gracias y me fui a la mierda porque odio las agujas. Volvimos al camping y dije, no, mañana me voy a sentir mejor. Tuve como 40 grados de fiebre toda la noche y decidimos que nos íbamos a volver en bondi un día antes. De los 5 días que teníamos vacaciones, nos volvimos al cuarto día. Yo creo que me deberían haber cobrado multa por cambiar el pasaje, pero mi cara era tan penosa y estaba roja e inflada que les di pena y no me cobraron. Y ese viaje en colectivo fue lo peor que me pasó en la vida. Imagínense que mi cuerpo estaba a 45 grados centígrados más o menos. No había aire acondicionado que me ayudara a que yo me dejara de cagar de calor. Pero a la vez tenía fiebre porque estaba insolada y además no me podía apoyar, entonces estaba como así colgada. De una percha adentro de un bondi. Llegué a Buenos Aires y la cara de mi mamá cuando me vio era una mezcla entre Julia, te voy a matar, ¿qué carajo hiciste? Sos una irresponsable. Y mamita, por favor, qué dolor, me duele, ay, te toco, ay, no sé qué. Esto es literal cómo me recibió mi mamá, esa mezcla de emociones. No sabía qué hacer. Y mi hermana y mi prima no me van a dejar contar esta historia sin que yo les diga que ellas estuvieron, no sé, 45 minutos pisando aloe vera del jardín en un mortero para que yo me untara. Fuimos a la guardia y me atendió un médico que estaba más bueno que comer pollo con la mano. Y yo, quemada, inflada, con cara de pobre persona. Y el tipo me dijo, uy, ya, te quedaste al sol mucho tiempo, sí. Lo que me dijo fue que me envolviera en papel film, tipo en el transparente, me pusiera crema, me pusiera papel film y me quedara así hasta que se me pasara. Entonces yo me pasé los siguientes 15 días, porque tuve que pedir 15 días en el trabajo nuevo porque me insolé. Sí, discúlpame, ¿te tengo que pedir 15 días más de licencia médica? Uy, ¿qué te pasó? No, me insolé. ¿Cómo no me echaron? No tengo ni idea. En fin, me pasé los últimos 15 días
de mis vacaciones envuelta en papel film tipo rollito de sushi, mirando Expedientes X y a la sombrita, porque no podía salir ni al patio de mi casa. En conclusión, yo no me llevo bien con el sol, prefiero el invierno, donde no me bronceo, y el sol y yo tenemos una relación complicada. Si les gustó este video, si alguna vez se insolaron, cuéntenmelo en los comentarios, denle like, suscríbanse, compartan, ya lo dije, no sé, ni idea, síganme en todas las redes sociales y si todavía no se suscribieron, hagan clic en el botón que aparece en 5 segundos. Nos vemos el viernes que viene.